capítulo, qué próximo libro leemos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Hoy es jueves de reseña y traigo a mi cómic preferido o al cómic del año que estoy leyendo. ¡Ta, ta, 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 ta! Sí, acá lo tenemos, a Sandman Volumen 5. Este es el cómic que a mí me recomendaron cuando estudié guión de cómics. Me dijeron, bueno, Marina, si querés saber algo, lo básico, empezá con Sandman y aquí estoy. Este cómic se publicó de 1989 a 1996 y las publicaciones que yo tengo ahora son en volúmenes gorditos, como ven acá, son 10 volúmenes y vamos por el 5. Decidí hacer videos individuales porque me parecían que las historias lo ameritaban, no era algo que podía hacer todos los días y hacer un video. Y estoy de acuerdo porque son autoconclusivas, es decir, que lo que lees se termina en este volumen. El tema, y ocurrió con este volumen, es que ahora resucitaron o reaparecieron algunos personajes del volumen 2. Entonces, si estás pensando saltearte algún volumen, no sé si te lo recomiendo. Pero bueno, vayamos a la reseña de lo que es Sandman Volumen 5. Yo había quedado como loca con Sandman Volumen 4. Teníamos el tema del infierno, el ángel caído, la ciudad del plata, los eternos, el destino. Me había parecido súper místico y me había enganchado muchísimo. Había levantado mi deseo por seguir leyendo Sandman hacia el cielo. Enseguida fui y me compré 3 volúmenes para que lleguen. Cuando agarro este volumen, estoy un poco más desilusionada. Pero te voy a contar algunas cosas, un poco de qué se trata y qué es lo que me gustó y lo que no me gustó. ¿De qué se trata? Acá vamos a hablar de Bárbara, básicamente la protagonista es Bárbara. Bárbara es una chica que había aparecido en el volumen 2 y que básicamente ella soñaba mucho y nos enteramos o descubrimos que cuando una persona sueña mucho algo, aparece y se convierte en una isla dentro de este reino de los sueños. Bueno, Bárbara iba mucho, soñaba mucho y de golpe deja de soñar y la gente o los seres que habitan su reino soñado, deciden cruzar el mundo de los sueños y convertirse e ir al mundo de los mortales para buscarla a Bárbara y decirle que necesitan ayuda porque tenemos el villano de este volumen que se llama Cuco. Sí, no es el nombre de lo más original ni de lo más terrorífico, pero la verdad que el malo de esto se llama Cuco. Así que tenemos a Cuco que está aterrorizando a todos los que quedaron en el mundo de los sueños de Bárbara y muchos de ellos han decidido ir a Nueva York a buscar a Bárbara para decir que necesita ayuda. ¿Eso es de qué se trata? Parece interesante. ¿Qué es lo que más me gustó? Dos cosas principales que ya sabemos o que yo por lo menos ya sé de Gaiman. Una es que nos sigue abriendo una puerta a un mundo de microseres y micromundos y microcosas que no conocía antes. Como por ejemplo esto de que los sueños se convierten en un archipiélago dentro del reinado de los sueños. Que me pareció muy lindo, ¿no? Como darle como más protagonismo a cosas que nunca sabíamos que lo tenía. Eso me gustó. Lo otro que me gustó fueron las protagonistas. Tenemos a Bárbara, su mejor amiga es una travesti y vive en una casa Bárbara con otras mujeres que la van a ayudar y que también son bastante, bastante peculiares. Así que creo que los personajes son bastante entretenidos y la mezcla de vivir en Nueva York y ser una chica y toda esa cosa de que iban de joda y que iban a salir con el mundo de los sueños e ir a rescatarlos y todo eso me gustó. Es una especie de la historia sin fin, si quieren decirlo, pero mucho más allornado y con otros protagonistas. Así que la historia en general funciona. ¿Qué es lo que no me gustó? Un poco lo que te comenté al principio. Yo venía con mucho esto de los eternos, lo místico, el destino, el infierno y no sé qué. Y esto no es tan místico, sino que es una historia, si querés, de aventuras, hay un momento terrorífico, hay escenas que serían buenísimas filmadas en películas o en series. Pero no es tan místico como lo otro, que creo que me había enganchado mucho más. Así que me gustó, pero he tomado la decisión de decirle al señor Sandman que vamos a ver otra gente. Sí, si bien sigo, ya tengo el volumen 6 y 7 en mi casa, creo que voy a hacer un stop con Sandman y voy a empezar a leer Watchmen. Porque dije, bueno, ya más o menos estoy agarrando la historia, me queda todavía 5 volúmenes más por leer, pero voy a mechar con otro tipo de cómics para ver cómo me va. Porque hasta este momento estoy bastante fanatizada, pero solo leí a Sandman. Así que bueno, esa es mi reseña de esta semana. Te dejo acá abajo mis otras reseñas de Sandman. Como siempre, contame qué te pareció. Síganme recomendando a los fanáticos del cómics, que yo leo y anoto todo lo que me recomiendan. Y
Si te gustó, dale like, compartí y nos vemos la semana que viene con otra reseña. ¡Muchas gracias!